Los fiscales que investigan el llamado caso Calamar han señalado que pedirán medidas de coerción contra las personas que han sido arrestadas por supuesto robo de dinero público. El Ministerio Público ha dicho que ha realizado una compleja investigación que estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. La operación incluyó unos 40 allanamientos y hasta el momento hay 19 personas bajo arresto que serán presentadas en las próximas horas ante los tribunales. Hasta ahora, solo se conocen los nombres de 16 de los arrestados. Los fiscales acusan al grupo de haber distraído a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y que afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, entre otras. El grupo de acusados lo encabeza Gonzalo Castillo, pasado candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Peralta, pasado ministro administrativo de la presidencia, y Donald Guerrero, quien fue ministro de Hacienda en los gobiernos de Danilo Medina. Los tres tienen la condición de ser estrechos colaboradores y amigos del expresidente de la República. La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266 y 405 del Código Penal. También violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos.